Bienvenidos a un programa más de Soundfish del Poble. El coche y el teléfono se instalan definitivamente en España durante los felices años 20. También la radio. La primera emisora que funciona de forma regular en nuestro país, EAJ1 Radio Barcelona, lanzó su señal al aire el 14 de noviembre de 1924, aunque un año antes Radio Ibérica emitía con carácter experimental en varias ciudades. Por entonces, la música ya ocupaba un lugar destacado en la programación a través de los recitales en directo. El Cuarteto Casals dio su primer concierto en Radio Barcelona el 14 de diciembre de 1924 y el 4 de mayo de 1925 se emitió por Radio Madrid La Bejarana, representada íntegramente en los estudios de la emisora. Poco a poco la radio sale de su emplazamiento para presenciar in situ los eventos musicales y así el Liceo de Barcelona, el Teatro Real o el Calderón de Madrid acogen a menudo la visita de los enormes y aparatosos transmisores sonoros. Sin embargo, el recuerdo que mejor ayuda a evocar esta primigenia radio musical es el de las orquestas. Toda emisora que se preciara tenía la suya propia, en lugar de ponerse discos. La orquesta tocaba y los intérpretes cantaban en directo no había nada de playback hoy con nosotros un fil del poble de aspe locutor de cadena 100 la mejor variedad musical dirige los domingos hueso en cadena 100 actor en series y películas presentador y entrevistador en trece televisión tiene una voz envolvente se lo presento arrancamos. Antonio Hueso Cerdán, un honor, un placer, un logro haberte conseguido traerte no, a los estudios Fernando, de Sonfis del Poble. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar con vosotros aquí en 12TV. Si es que llevábamos muchas ganas, sí, yo tenía sí. muchas ganas, por lo menos, de estar con vosotros de, en este programa, porque es verdad que os sigo de vez en cuando. Además, sé Qué que bien. muchos de mis paisanos han pasado por aquí, por ya este lo programa. Ya lo creo, ya lo creo y que esa... tenía muchas ganas de estar con vosotros. Eso es, es un honor y, y, y muchas gracias, eh, de hecho, de. De venir aquí, yo sé que es un esfuerzo, porque lógicamente tu, tu residencia habitual es Madrid, ya con el tema de cadena Cine y con todos los líos que llevas de radio, de televisión, de conciertos, de, de series y tal, y la verdad es que es un logro tremendo. Trece Televisión también haces tú eh, sí. entrevistas, o sea que Hemos estamos aquí entrevistador-entrevistador. Entrevista. Claro, claro, fíjate, yo estoy más cómodo en tu lugar, ¿eh? siempre. Yo prefiero ser el, el que pregunta más que el que responde. Sí. Pero sí. es verdad, sí, acabamos de, de cerrar la temporada eh, de la sí. azotea. En 13, un añito, eh, hemos estado ahí con ese programa. Qué bien. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. ¿Y ese programa a quién en entrevistas? Pues hemos entrevistado de todo. Fíjate que eh, yo he salido un poco de mi zona de confort. Mi sí. zona de confort siempre ha sido la música. Sí. Eh, donde, bueno, desde que empecé con 14 años en la radio, siempre he ido unido, aparte de con la música, pues con entrevistas y demás. Entonces, claro, sí. he salido un poco de esa zona que yo controlo. Y eh, hemos entrevistado no solamente artistas musicales, sino también actores, actrices, periodistas, sí. escritores, políticos, que sí. es una de, de mis asignaturas pendientes. Sí. Pero bueno, he aprendido muchísimo, la verdad que ha sido un regalo. La Zotea ha sido un regalo en mi vida, tanto personal como profesional. La verdad es que allí lo tenéis más fácil porque allí en Madrid tenéis todo el cogollito. Claro. Yo aquí me las veo muy apuradas para traer eh, fields del pobre sí. de nuestra provincia, sí. porque muchos, pues lógicamente, vivís en Madrid o vivís claro, fuera, claro. pero siempre es un honor que exportéis nuestro nombre de Alicante, de Aspe en tu caso, sí. eh, por todos los lugares. Comentabas que has visto muchos aspericos por aquí. Sí, ¿Qué claro. pasan, Aspe? ¿Que, que, que, ¿Que sois muy emprendedores? o qué? Bueno, no lo sé. La verdad que somos, yo creo que valientes. ¿Sí? Eh, somos arriesgados. Hay mucha gente arriesgada. Bueno. Y es verdad que, que da ese paso, que sí. es uno de los pasos más difíciles en, en la vida de uno, ¿no? El dejar el pueblo sí. y, y, bueno, ver qué pasa, ¿no? Lanzarte a la aventura. Uh -huh. eh, es un poco, es un poco eso, ¿no? Es un poco riesgo. Pero sí es verdad, por ejemplo, vi a mi amigo Dani, sí, que, qué grande que, que también es. Qué salió qué grande del que pueblo es. y bueno, es un artista grande por, que es. Eh, por los R cuatro costados. Radio ASPE, sí. arrancas con Radio Aspe y cómo enlazas con. Porque luego te vas a Europa FM. Sí. ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo enlazas eso? Pues fíjate, empecé en Radio Aspre, yo, yo desde que era un niño, mi ilusión, sí. eh, yo me veo viendo televisión, escuchando radio desde sí. que era un niño, o sea, no sé, sí. desde que tengo uso de razón. Radio Aspre fue mi primera base, ahí empecé, pues bueno, hicimos un curso, recuerdo que Ángel María Boronat eh, preparó un curso de periodismo con gente joven sí. y yo me apunté y digamos que el reto final era hacer un programa entre todos, uh -huh. cuando oye, hicimos aquel programa eh, conjunto él decidió hacerme una prueba para pues, hacer sustituciones en, en verano. Y bueno, él hace con eso. Eh, todos los veranos estaba allí, empecé a trabajar los veranos. Yo iba pues, digamos, eh, ahorrando un poquito de dinero porque mi, mi intención era irme a Madrid a estudiar uh -huh. y, y a conseguir mi sueño. Y bueno, eso enlaza una cosa con otra. Cuando empecé a estudiar en, en Madrid, pues bueno, me hicieron una prueba en Europa FM para sustituir a, a un compañero en verano. Y eso, pues, me, vamos, me mantuvo allí pero unos en Radio, años. Hacías, eh, ¿En Radio Aspe hacías presentaciones de música? O en en Hace... Radio Aspe hice de todo. De Tú todo. sabes, cuando trabajas claro. en una emisora pequeña, Opa, haces un creo. poco de todo. Desde, sí. Obviamente, eh, hacía de DJ, de, presentaba canciones, pero también daba el telediario, bueno, el telediario, el, el, el informativo radiofónico, eh, deportes... ¿Con cuántos años me hablas? Pues, bueno, el, el curso de periodismo lo hicimos con 14, 15 años. No, digo en, años. en Radio Aspe. En Radio Aspe, pues, empecé a trabajar con 18. Fíjate, con 16 fíjate. más o menos. Y ya con 16 años ya estabas involucrado en toda sí. la vorágine de noticias sí, sí, sí. incluso, de todo, sí, ¿no? Sí, sí. Y llevaríais a gente también. ¿Dónde estaba Radio Aspen en esa época? Radio Aspen estaba en el segundo paso de la Santa Cruz. Fíjate. Hay una zona, de eh, la sí. Santa Cruz, que se le conoce. Sí. Ahí empe bueno, empezó realmente en el campo de Ángel María. Sí. Pero luego ya cuando eh, la cosa iba un poquito más en serio... Luego pasaron a, al segundo paso de la Santa Cruz Y durante muchos años estuvimos ahí Ahora están eh, cerca de la estación de autobuses uh -huh. No recuerdo la calle porque es verdad que llevo tantos años en Madrid sí. Que esto de las calles, de los motes, eh, yo lo sí, voy perdiendo sí, eh. sí. Pero, pero sí, durante todo ese, el tiempo que yo estuve allí eh, Estuvimos en el segundo paso de la Santa Cruz Europa FM y Europa después... FM. Europa FM y después eh, de mi paso por Europa llegó Cadena 100 Que ha sido donde he desarrollado Toda mi vida profesional... En Porque en Cadena, 100, la radio. Cadena 100 también... Entre comillas es joven, ¿no? Cadena 100... Bueno, Cadena 100... Acabamos de cumplir 30 años... Sí... Que no está nada mal... Vaya... 30 años... Bastante... Eh, para una emisora de radio está, está muy bien... Sí. Pero sí, es una emisora joven... Realmente... Yo, yo entré hace 15 años... Uh -huh. O sea, llevo media vida de Cadena 100... Uh -huh. eh, llevo con ellos, ¿no? Y... Es una emisora joven... Es verdad que... Eh, nuestro público... Nuestro target... También ha ido cumpliendo años con nosotros... Uh -huh. Y bueno, pero vamos, se, se considera una una emisora no tan joven como, por ejemplo, otras, como Europa, como 40, como otro tipo de, sí, de radios que sí iba más dirigida Antes a lo joven. mejor se englobaba en Radio Popular o, Claro, ¿verdad? claro, era... Bueno, es que ya te digo, Cadena 100 pues lleva 30 años de, de vida, sí, antes sí. fue otra cosa. Yo me acuerdo aquí, a ver a ver si tú nos, nos das un empujoncito para Alicante... Porque yo me acuerdo nogueras que siempre hacían conciertos los sí, de la COPE claro. aquí con Rock, FM, Cadena 100 tal, y no lo, pegaba, no lo pasábamos sí. de cine. Digo, macho, llevamos ya un, un poco. No, no, no por la pandemia. Igual por la pandemia. No, no, no por la Antes. pandemia. Antes de la pandemia ya lo dejaron de hacer y ahora, digo. Che, yo digo, recuerdo era... de muchos años, de mi compañero Jorge Plané, que viene sí. con, con los artistas y es el que prepara un poco todo el tema de estos eventos, sí. y recuerdo de, de, de haber venido alguno ya, hace y, años, es y verdad. a mate, también. Bahamate, eh, claro, a mate, claro, sí, sí. Imagino que Sí. Vendría alguno de los todo, locutores todo. también a presentar sí. ¿no? El evento y todo esto sí. Ya lo creo, a ver si le dais más vidilla a Alicante Bueno, a ver si lo recuperamos Que, lo que a si que lo lo recuperamos. Que nosotros nos encanta la música Yo he estado también, de hecho, estuve justo antes de la pandemia Juraría que fue en el 2019 Si sí. no me equivoco, hicimos una gira De, de Antonio Hueso de cerca Con sí. Edurne, y vinimos sí. aquí a Alicante Vinimos sí. aquí, hicimos parada en Alicante Y para mí fue un lujo Porque era, era venir a mi tierra Hombre, que tierra. Variedad musical y te vas a hacer hueso en pues Cadena 100 sí. los domingos, además. Los domingos, eh, estamos, bueno, hemos cerrado temporada. Bueno, ahora, yo te digo, pasado, eh, todos los domingos siempre te tengo ahí. Qué bien, <laughs> qué bien. El 17 de, de julio cerrábamos, eh, sí. el, ten, poníamos el punto y final a, a esta temporada, sí. y la verdad que ha sido una temporada maravillosa. O sea, es el programa de radio con el que yo había soñado desde que era un niño. Sí, sí porque me han dejado hacer y deshacer, hemos podido mezclar entrevistas. ...con secciones, uh -huh. eh, con, bueno, con, con mucha música... ...pero también, sí. obviamente, eh, estando en cadena 100... ...lo que más prima, lo que más importa la música... Es la, es la lógicamente, música ¿no? ...obviamente lógicamente. Es lo que más escucha a nuestros oyentes... ...pero es verdad que hemos, eh, hemos tenido un poquito de todo... ...y para mí ha sido un programa impresionante. Pero tú antes hacías ese programa... en, no. en, en, en ...o sea, bueno, el de, el de variedad musical, sí. entre semanas... Es. ...cuando te dicen voy al domingo... ...¿no te chafa un poco la guitarra en el sentido... Un domingo no me va a escuchar, no voy a tener tantos oyentes por decirte algo. Bueno, no te creas, porque es verdad que cuando presentaba la mejor variedad musical se limitaba sí. a eso, a música. No había nada más. Sí. Aquí me han dado la, la opción de dirigir el programa y de llevarlo a donde yo he querido. ¿no? Uh -huh. eh, hemos mezclado entrevistas con secciones muy divertidas, sí. eh, con uh -huh. concursos. Sí. Entonces, eso le ha dado una magnitud eh, uh -huh. y, y, vamos, y sobre todo a mí en, en lo profesional he crecido muchísimo ¿no? en ese sentido. Sí. Entonces, es verdad que dejar la, el diario de lunes a viernes eh, durante tanto tiempo, que llevaba, yo llevaba estuve 12 sí. años en la mañana, después sí. de Buenos días, Javimar, eh, entraba yo, y luego uh -huh. llevaba ya como unos tres añitos haciendo la parte del mediodía también. Entonces, claro, dejarlo, me costó un poquito al principio porque es verdad que es un horario muy uh -huh. cómodo también, donde haces eh, mucha piña con, con los oyentes, pero bueno, yo creo que hemos sabido reconducir a todos los oyentes al, uh -huh. al fin de semana y al domingo. Y hemos sabido aprovecharlo. Eh, bueno, de hecho, en el último EGM, casi sí. 800.000 oyentes hemos, o hemos sea, conseguido. Está muy contento, muy contento. Una barbaridad. Eso sí, está la verdad bien. que sí. Sois una familia grande dentro de Cadena 100, Somos ¿no? Porque una yo, familia. todos los programas que os oigo, desde Javi Mar por la mañana y por la tarde y por la noche, sí. siempre suele ser una pareja la que presenta. Sí, eh, buenos días, Javi Mar. Eh, digamos que la, la cara más visible son Javi Mar, sí, sí. pero luego hay un. Hay un grupo de, de compañeros y de, y de colaboradores que están con ellos que también sí. les arropan muchísimo. Mateo y Andrea son los únicos que están solos, pero es verdad uh -huh. que están ellos dos. Bueno, aparte sí. de con el equipo, obviamente tienen producción, sí, eh, técnico sí. y demás. Y, y luego hueso que también hemos hecho una piña de unos cinco o seis eh, eh, compañeros. Eh. Qué o bien, sea que, qué muy bien. Claro, porque claro, es que ahora la radio no es solamente radio, la radio es también imagen sí. y hay que tenemos que tener un un realizador para que realice los vídeos, las entrevistas, yeah. el técnico, producción, sí. redes sociales, en fin, es, es, digamos, algo mucho más complejo que hace unos años, ¿no? Comentabas antes lo de que habéis cumplido 30 años y, de sí. hecho, habéis hecho un festival sí. en Madrid con un conciertazo de sí, esos sí, sí. brutales eh, que ha sido... Una experiencia sí, bueno. bárbara, me imagino. Fíjate que yo ya llevo muchos años eh, presentando sí. y realizando La Noche de Cadena 100, El Por Ellas también, que son eventos, son sí. los dos eventos claves muy importantes para, para Cadena 100, uh -huh. pero el 30 aniversario ha sido increíble. Sí, ha sido me el que más he disfrutado. Eh, yo creo que tan solo el espíritu de la gente, de los oyentes que ahí estaban, sí. nos lo contagiaban a todos nosotros. Eh, irradiaban felicidad, eh, buen rollo, buena vibra. Y creo que también es porque venimos de, de una época bastante cruda, ¿no? Con el tema de la pandemia, sí. donde apenas hemos podido disfrutar de, de conciertos. Y de eventos de este tipo. Pero ¿no? bueno, han pasado de lo mejorcito, de lo sí, mejorcito. Todos, por estaban ahí. todos. ¿Cómo, ¿Cómo calificarías ahora mismo? ¿En qué estado está la música nacional? Los grupos, los. Los cantautores, todos. Pues mira, yo creo que estamos, en, y, y después de la pandemia, con más sí. fuerza que nunca. ¿eh? Los artistas sí. tienen más ganas de subirse a un escenario, de darlo todo, de compartir sus canciones. La verdad que yo creo que estamos en, en uno de los mejores momentos, aunque es verdad que durante la pandemia eh, la música fue uno de los sectores que... Que más, más sufrió, sí, hombre, hombre sufrió. yo lo decía también, los más conciertos lo y todo. Sí, pero si te das cuenta también fueron los, los un, oh, no los únicos, porque es verdad que hubo muchos sectores mm. que nos apoyaron y nos ayudaron mucho en pandemia, sí. pero eh, estuvieron dando el callo desde el minuto cero, o sea, haciendo... Eh, conciertos virtuales, sí, eh, conectándose sí, a través sí. de, de redes sociales, también, claro. Sí. O sea, creo que eso nos ha ayudado mucho uh -huh. y ha ayudado mucho a personas que durante la pandemia han estado bastante aisladas o, bueno, lo han pasado durante todo ese tiempo muy mal. Yo soy mucho de conciertos y vinieron hace relativamente poco, era un mes fito y fitipal de aquí a, a Rabasa menuda gira esta y estaba no. a reventar, sí. a reventar. Y Fito lo decía, dice muchísimas gracias por la asistencia, porque es que lo necesitábamos sí, sí. ya el poder ver sí. pues pues toda ese gentío no ahí. Les pasa a todos, eh, les pasa a todos. Yo creo que es un momento muy bonito de la música, es verdad. que Cada vez hay más artistas, uh -huh. cosa que también lo hace más más complicado, porque al final sí, sí. claro todos dicen es que no hay hueco para tantos. Pero bueno, yo sí. creo que la, la música se consume. Eh, más que nunca y yo creo que es un, un buen, buen momento y, y bonito momento para mí. Y ellos, también ¿no? la canción de Eurovisión también dio mucha bueno, potencia, claro, ¿verdad? Es que, aparte eh... yo creo que ha sido un momento en el que nos... Eh, el festival de Eurovisión sí. siempre une, sí, tanto familia sí, como amigos sí, para sí. verlo, pero yo soy bastante consumidor del, del festival, no, no sí. me declaro eurofan porque tampoco soy sí. ni me conozco todos los datos, pero uh -huh. sí, sí me considero Seguidor del festival, y creo que este año ha sido un momento increíble brutal, brutal. que hemos vivido todos con, con esa brutal, emoción sí. que hacía años que no vivíamos. Sí. Bueno, mm hemos -hmm. pues yo, claro, yo, yo, yo ni no lo, lo viví, bueno, sí, pero claro, pero bueno, eh, desde concretamente a Anabel Conde, que fue con ella que damos uh -huh. segundos también, sí. y creo que fue un momento bonito, o bueno, sí. otros momentos que hemos tenido también cuando Rosa llegó sí. al festival, o cuando otros artistas también sí. eh, le han dado esa vidilla, pero este año. El ver solamente los tres primeros países que nos dieran qué los bárbaro, 12 puntos. Qué bárbaro. Ya no, no, bárbaro. nos puso en como. Ostras, todo muy, que igual podemos canción, ganar. La la coreografía, todo, sí. la verdad. Es que Hay la gente. Trabajo. Todo el mundo se hizo eco de esa canción. Hay mucho trabajo. Bueno, mucho. Eh, interesante la entrevista. Vamos un segundito a nuestro anunciante y seguimos con Antonio. Exposelvi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. La verdad es que la música es un mundo, yo además, yo soy muy rockero, yo más que de esa música, que me gusta, a mí me gusta toda la música, pero yo soy muy rockero, ¿no? Y siempre digo que, que el rock es... Historia uh -huh. de nuestra sociedad también, uh -huh. ¿verdad? Sí. Desde aquellos años en Estados Unidos, cuando empezaron a explosionar esos sí. esos grupos reivindicativos a través del rock, uh -huh. la verdad es que es historia. Me imagino que también hace poco eh, tuvisteis allí en Madrid que me lo perdí, que no me lo a suelo perder a los <risa> Rolling, <risa> pero me quedé sin entrada. Bueno, había entradas mm, súper caras que sí. no llego, pero, pero no me lo suelo perder. Eh, yo también me grupos, lo perdí yo también sí, me lo perdí. Todos esos grupos tienen claro. un tirón bárbaro. Tienen tirón y sobre todo también son la base de, de muchos grupos de ahora. Sí. O sea, porque es verdad que tanto los Rolling, los Beatles sí. siempre han marcado, marcaron aquella generación y siguen marcando a sí. día de hoy por mucho tiempo que pase. Al final uh -huh. son muchos los artistas que, que escuchan eh, esa música ¿no? y, que, y que parte de ello se ve reflejado sure. en las canciones que hacen, en las letras, en las composiciones y, y demás. Es cierto, fíjate, eh, yo hablaba con mucha gente que el, el uh -huh. rock... Eh, ahora mismo no hay muchas bandas de rock nuevas. Es una de las cosas que, que comentábamos eh, hace poquito. Eh, uh -huh. Mira, estuvo con, conmigo en el programa eh, Carlos Tarque de Meclán sí. y lo comentábamos: que realmente tampoco hay tantas bandas de rock. No hay. Sí, hay bandas de, ro de pop rock. Pero sí. de rock puro y duro como había antes. ¿Te acuerdas no hay de Leño, Bus, claro, claro Barón Rojo, claro, Siniestro? Siniestro, claro. hasta Luz Casal. Claro, hasta... Que, que cuando arrancaba, yo la vi aquí de telonera con, con el Rock and Ríos de hace sí. mil años, estaban de telonera Luz Casal y, y Leño. Claro. Y Leño Rosendo. Luz Casal ha tenido también, a lo largo de toda esta trayectoria, sí. de su trayectoria profesional, muchos cambios. ¿no? Que bueno, que sí, les ocurre a todos los artistas, no porque al sí. final van jugando y van probando. Eh, estilos diferentes claro. y eso. Pero es verdad que, volviendo al tema que te decía con, con Carlos Tarque, eh, ahora mismo no hay muchas bandas de, de rock, poquitas, hay alguna que otra. Sí. ¿eh? Y además, en, en nuestra zona hay mucha gente sí. que se dedica al rock como Isma Romero que es valenciano eh, eh, los murcianos Malva que yo sí, les tengo mucho cariño sí. porque además eh, bueno pues eh, desde hace muchos años tengo mucha Se relación con, con ellos está por ahí claro hay mucha gente que es verdad es de Alicante pero bueno lo combinan un poco también con el pop porque correcto bueno, para, sí. para, no es un rock duro claro para tener digamos también ese hueco no en, en sí, la parte sí, más sí. pop de, de de nuestro país sobre todo si quieren sonar en emisoras musicales porque el rock duro, pues, hombre, puede sonar en Rock FM, sí. pero luego, claro, luego dejas eh, muchas otras emisoras al margen, ¿no? ¿A quién has entrevistado así que, que, que te haya quedado ese recuerdo que dices, qué gusto haber entrevistado a esta persona o qué ganas tenía yo de entrevistar a esta persona? Pues mira, mucha gente. La verdad que es que el otro día hacíamos balance un poco de, de toda la gente que ha pasado por Hueso, sí. esta temporada, o en La Azotea, sí. por ejemplo. Y, claro, en La Azotea hemos llegado a 150 eh, invitados. Vaya... En Hueso, hay veces que han venido eh, mínimo dos por, sí, por programa, pero sí. hemos llegado a tener tres y hasta cuatro entrevistas. Diferentes, claro, sí, cuatro, durante el durante las cinco el horas de programa. Durante las sí. cinco horas de programa. Entonces, también han sido como 200, 250 invitados, no sé, sea, una, una barbaridad. Sí, pues sí. Imagínate la de entrevistas que he podido llegar a hacer en, en esta temporada. Pero mira, sí, es verdad que en, en el último programa de la Azotea lo recordábamos con mucho cariño porque vino Gemma Cuervo. Vino al programa Gemma Cuervo, eh, está pasando por un momento de salud sí, bastante delicado y sí. aún así tuvo la diferencia de venir al plato, bien, de estar claro. con nosotros. Vino, la acompañó su hija Natalia. Sí. Y la verdad que para mí, que, que, que soy actor también y que uh -huh. eh, durante mucho tiempo he seguido eh, aquí no hay quien viva, a la que se avecina, sí. fue un gustazo tenerla porque, eh, aun estando malita, porque realmente pues bueno eh, no, no estaba del todo bien, eh, lo entregó todo. Creó. Bien, bien. Eh, no puso una mala cara a nadie saludo a todo me el mundo me encanta esa gente de verdad o sea desde el primero me hasta encanta. el último saludo a todo el mundo sí. eh, ponía una sonrisa a todos nuestros qué compañeros chulo. y la verdad que fue un momento para mí muy emotivo sí. pero luego podría decirte muchísimos yo claro la parte de la música que es la que más me toca pues bueno por ejemplo Sergio Dalma que son todos sí. los artistas que tengo eh, relación con él desde hace mucho tiempo y es otro eh, que estando en lo más alto es súper humilde, súper cercano. Y eso, eso dice mucho. De... Con Malú te he visto mucho. Con Malú, con Malú también. La conozco desde hace <laughs> muchos años y la verdad que le tengo un cariño muy, muy especial. Qué pero bueno. te podría decir tantos, Fernando, es que realmente sí, sí. La, la lista es pero bastante Ha pasado, ha pasado extensa. tanta gente, ¿verdad? Claro, Taburete, con los que tengo también una relación muy sí. especial y me llevo muy bien. <laughs> es que voy a dejarme alguno y luego me dirán, no, no me han nombrado, no, pero, no. pero no. Son <laughs> muchos, son Es comprensible muchos. que de tantos sí. que hayan pasado, pues alguno te dejes. 13 Televisión, Cadena 100. Pero además has pasado por alguna serie como sí. actor e incluso alguna película. Y bueno, pues fíjate, cuando llegué a Madrid, lo primero que hice, una de las primeras cosas fue el cine, que, sí. que llamó a mi vida, porque es verdad que empecé a trabajar con, con unos representantes que me cogieron eh, al sí. momento y me consiguieron, bueno, el, el primer papel que me consiguieron fue el Año Mariano, yo era un niño, sí. acababa de llegar a Madrid, tenía 18 años, y, y recuerdo que ese fue mi primer contacto con la gran pantalla. ...allí trabajé con Carra Alejalde, con Arguiñano... Sí, ...que eran los productores, sí. Arguiñano sobre todo... ...era el productor de la película... Qué bueno. ...y con Carra y con Guillén Cuervo... ...y es verdad que claro, eh, hacía de preso... Eh, ...me decían, mira, me hicieron... ...recuerdo, una cicatriz enorme en la cara... ...me decían, con esa cara de niño bueno... Tú, ...nadie se cree que seas preso... <laughs> ...que has pero hecho fue, nada malo... ...claro, exacto, pero fue muy divertido... ...eso me llevó a School Killer... fue el, 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 el digamos, el papel más, más grande... ...que he hecho en, en, la, en la gran pantalla... Sí. Eh, trabajé con, con gente como Iciar Miranda, Manuela Velasco, bueno. con, con mucha gente muy, muy conocida ¿no? a día de hoy sí. y digamos que eso fue eh, mi primer contacto con, con el cine y luego sí en Series también he trabajado sí. en Año Mariano, o sea perdón en centro médico la que se avecina he estado ahí bueno y por supuesto Amar, Amar es para siempre que a día de hoy sigo trabajando con ¿no ellos y no te han vuelto a llamar o no te ¿Sabes ¿tienes qué pasa? Así algo como eh... en la recámara de vez en cuando eh, hago casting o me llaman sí. para alguna cosita, pero es verdad que estoy muy volcado eh, en mi profesión de, de presentador, sobre todo en televisión, y en locutor. O sea, y es verdad que apenas tengo tiempo para, sobre todo este año, que he tenido que compaginar la tele con la radio. En la tele la posible. haces una vez a la semana también, me imagino. No, no, la tele era de lunes a jueves. Ah, de ¿todos los claro, días? Claro, todos los días. Y entonces descansábamos, yo descansaba viernes y sábado... Pero el domingo estaba otra vez en directo con Hueso. ¿Pero siguen manteniendo el programa? El programa no, el programa ha acabado ya. El programa uh -huh. de, de la azotea acabó. Eh, en principio no sabemos muy bien la temporada que viene, que va a pasar. El programa no va a seguir. Pero bueno, no yo eso. siempre estoy pero unido a, mejor, a bueno, Yo volveré programa. con otra cosa, seguramente habrá otro proyecto. Por eso proyecto. te digo, porque tienes que, que, que prepararte, en fin. Los, sí. que, los que estamos aquí, que tú estás sí, aquí también, tú lo sabes bien. efectivamente... Mmm, cuando te tienes que preparar esa, esa cantidad de entrevistas, es sí. brutal, ¿no? O sea, toda la información que tienes que coger, cómo lo tienes que plantear, orientar, tal. O sea, sí. el curro es bárbaro. Sobre todo, Fernando, pero yo soy una persona muy cuadriculada, me gusta tenerlo, tenerlo todo muy bien hecho, muy medido. Uh -huh. Y es verdad que cuando viene un invitado que yo controlo, un actor, un, un, un músico y tal, no tengo problema. Aún así lo preparo, pero, pero claro, si ya me sacas de ahí y me llevas a un político que yo no controlo. Pero son horas de estudio, de preparación, ¿sabes? No, no, no. Eh, y me gusta llevarlo todo muy bien preparado, sobre todo para que no te piene ningún renuncio o no metas la pata con algo. Que es verdad que yo les aviso a todos ellos. Eh, una de las cosas que yo hacía cuando venía un político es: No tengo ni idea de política. Te voy a pedir que me ayudes muchísimo. Y la verdad que se partían de risa y decían: No pasa nada, no hablemos de política. Vamos claro a hablar que de otras sí, cosas. Claro que que a ellos sí. les encanta también que le saques un poco de, de su zona ¿no? y de su tema. Yo creo están también un poco hartos de hablar de lo mismo sí. siempre. ¿no? Aquí, si ha venido algún político que hayamos invitado, eh, siempre lo hemos hecho de tal forma que a lo mejor lo que estamos cogiendo es lo que representa, o sea, lo que, claro. lo que está defendiendo. Por porque sí. siempre que sea algo de Alicante y provincia, por supuesto, o, o incluso su vida personal, ¿no? Que a lo mejor es, es muy curiosa Eso es. y es muy agradable de contar también. Y que la mayoría de ellos tienen una vida personal muy interesante. Y que cuando, a, a poquito que le digas, sí. vamos, a hablar, vamos a ir por ahí, sí, sí, ellos sí, se, sí, se sí, lanzan, sí, sí. porque sí. quieren también se mostrar deja. esa parte. Es que es un rollo, al final, claro. hablar de lo mismo de, 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 de claro. la política, que estamos constantemente en televisión, viéndolo en todos los teledios, sí. y todo esto al final llega a ser un poco hasta aburrido. Aspe, Aspe. eh Bueno, te vas de Aspe y tal, pero, pero hay algo curioso que me, que, que me ha picado. A ver. ¿Tu padre fue trabajador de la Torre Eiffel? Sí. Hostia, su, su, Mi sé? padre... Fíjate, hacía eso, allí? Bueno, es, la historia de mi madre y de mi padre da para una serie, ¿eh? ¿Sí? También, porque, claro, ellos se conocieron en París. Ellos, mi, mi padre fue a trabajar en la Vendimia en aquel momento, pues claro. claro cuando salíamos. Ya tenía sí, un sí, hermano sí. allí viviendo sí. y le animó. Y, y entonces, claro, fíjate, eran dos hermanos casados con dos hermanas eh, Mi madre y mi tía, eh, y mi padre y mi tío Pero tu madre... Eh, mi madre es, también se es, fue a París Ah, que se fue también Se fue también a, a París y entonces conoció ya a mi padre Pero eso? es que previamente la hermana de mi madre se casó con el hermano de mi padre ah, o, sea, qué o sea, es una historia Y mi padre durante mucho tiempo estuvo trabajando en, en la Torre Eiffel allí sí durante no llega un año pero estuvo unos meses largos ¡Madre bastante. Mía. decía pero papá pero no te no tenías vértigo Ostras, y que vaya, miedo. al final te acostumbras porque él, limpi, él limpiaba los cristales de la Torre Eiffel Fíjate. de toda esa parte entonces Fíjate. claro tenía que ir con arneses y demás me y era, era una total, cosa complicada pero, pero sí recuerdo que me lo me lo contaba y claro yo tengo por eso tengo esa unión y ese nexo tan bonito con, con y volvieron París. y volvieron claro volvieron ya mi madre se llevó a mi padre al pueblo porque él es de Salamanca Sí. Y, y nada, ya mi padre se considera casi más de, de, de aspe y alicantino okay. que de, de su tierra, ¿no? Es verdad que cuando vamos a Salamanca, obviamente, la tierra siempre le tira, ¿no? Pero, pero es cierto, es cierto que tiene esa bonita historia con, con París. Y sacaste, tú sacaste algo sobre las palabras de los aspericos. Sí, ¿eh? claro que, es que. Que aquí a quién le pregunté yo, aún. Un... ¿A Igual a Dani? ¿A Dani, claro, a, Dani, a Dani. a Dani, a Dani. le pregunté, a ver, dime unas cuantas porque estaba cenando dos días sí. antes con Juanfran sí. y, y dice, Juanfran dice, pregúntale por las palabras estas de. A claro. Y digo, sí, digo, mira que soy raro, en Y vas tú y te <laughs> veo a ti que dice como como sacando un diccionario de. Sí, de... hicimos eso, lo hice para el, eh, el, el, el año que tuve que ser pregonero. Sí. Pues es verdad que lo llevé un poco a mi terreno, ¿no? Eh, el pregón fue bastante diferente. Pero es verdad que es el que yo tenía en mi mente. Yo, yo sí. re me recuerdo cuando iba a, a ver los pregones de niño, yo no uh -huh. entendía nada, porque veía a un señor mayor sí. hablando de cosas que, que sí. a mí se me escapaban. ¿no? Claro. Era, 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 es verdad que era muy, muy joven. Entonces yo decía: si yo llego a ser pregonero alguna vez. Tengo que hablar de la tele, de tal, o llevarlo a mi, sí. a mi mundo, ¿no? Y, y así fue, así fue, lo llevé, hicimos un decálogo de, de cómo ser un buen asperico sí. y sacamos las cosas más típicas del pueblo, ¿no? Entre ellas, por supuesto, sí, sí, las sí, palabricas sí. De, de mi pueblo, porque es verdad que yo he vivido con ellas. Tremendas. Es cierto, que llevo tantos años en Madrid que las pierdo. Sí. Ahora, ¿me basta un...? Recordar un, día un poco o dos aquí claro, en el pueblo... Y ponerte al día. Porque se sigue hablando de esa sí, manera, sí, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. todo la gente mayor sigue hablando bueno. con, con esas palabras. Eso, que... esto es un poco... El programa, el sonfis del pobre, claro. ¿eh? el sonfis del pobre es eso, el, 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 no olvidar, el no olvidar tus raíces, sí. tu identidad. Sí. O sea, es que eso es lo bonito de tu sí, patria, sí, sí. chica, y estar orgulloso de él, sí, ¿no? Sí, de, sí. de esto. 3 de agosto, cambio de la Virgen, la romería. Hombre, el 3 de agosto para, para todas penses es un día muy importante. Es un día, fíjate que yo creo que. Igual algún año, eh, yo sí. creo que sí. El, el, el primer año que estuve trabajando en Cadena 100, eh, que me tocó trabajar en agosto, mm. eh, ese año no pude venir. Pero el resto de años, salvo el de la pandemia, sí. creo que no me he perdido ningún 3 de agosto. Uh -huh. Porque es, un, es una fecha que para todas, Pense marca. Marca sobre todo porque por eso ¿no? porque te encuentras con tus raíces, con tu gente, sobre todo yo que, que vivo fuera sí. desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Es volver a encontrarme con, con mi hay gente una devoción y tremenda, con mi patrona, por supuesto. Claro, hay una devoción tremenda a la Virgen de las Nieves sí, sí, sí. Y, y el mirarla que lo hacéis en, en, en fin, en, en, sí. en, en la iglesia parroquial, sí. la verdad de la es que la gente eh, se emociona por completo. Pone la piel de gallina, ¿eh? Eso, eso sí, te, te sí, pasa... Sí, sí. Sobre todo, imagino que a la gente que viene de... Pero fuera... fíjate, ni los del lugar. Claro. O sea un visitante eso es lo que te decía sí porque se crea una magia especial sí. en, en la en la plaza cuando cuando recibimos a nuestra a nuestra virgen a nuestra patrona sí. era, yo lo recuerdo y en serio se me ponen los pelos sí. de punta porque es un momento yo durante muchos años lo viví también allí yo formaba parte uh -huh. del, del coro y durante sí. muchos años yo he recibido a la virgen allí encima del escenario cantando con Dani he sí. compartido ese momento también con Dani durante muchos años y con muchos paisanos uh -huh. y es indescriptible de verdad ¿eh? pero tanto lo vivas encima del escenario como Abajo, sea eh, así o, no, o no, es un momento sí. muy muy emotivo. Es, la es bastante emotivo. Sí. Ojalá nosotros desde aquí, desde 12 de Televisión, podamos incluso eh, retransmitirla. Ah, esa pues qué bien. Este esa es romería, porque porque es muy bonita. Y en fin, y a mí todo eso que se lleva sí. en el sentimiento me encanta. Sí. Futuro. Futuro, pues bueno, de momento descansar porque acabo de comenzar mis sí. vacaciones de, de verano y, y este año más que nunca lo necesito, necesito sí. desconectar bastante, ha sido un año bastante duro, muy bonito, eh, personal y profesionalmente, sí. pero también muy duro porque apenas he podido descansar. Y luego la temporada que viene, pues todo lo que venga, en Cadena 100, por supuesto, ahí sí. estaré y también vinculado a 13 o bueno, o lo que yo estoy abierto a... cuando arrancas? Lo... ¿En septiembre o en agosto? En septiembre, bueno. En eh, septiembre. Me parece que la temporada empezamos el 29, creo que es el sí. 29 de, de agosto, es cuando sí. empieza la temporada y a partir de ahí, pues otra vez estaré con, con todos los oyentes de, de Cadena 100 y, y con todo lo que venga, de verdad. Ahí estaremos conectando con tu radio, yo escuchándote, que la verdad es que se hace muy ameno tu programa, Qué lo bien. digo sinceramente y es muy agradable escucharlo. Y luego, lógicamente, pues si vuelves a la televisión, pues a ver... Seguro a que ver, sí. A ver de, y aprender de, de... Me pondré tus <laughs> programas de entrevistas, digo, a ver cómo puedo enfocar las entrevistas, que Antonio lo hace muy Nada, bien. Nada, y tú también. Y tú También ha <laughs> estado muy cómodo, ha sido muy divertido sí. y, y ya tenía muchas ganas de venir, como te decía al principio, y, y de conocerte personalmente. Perfecto. Pues muchas gracias. Ya se y... ha ya se ha acabado ves es que esto, esto es que al final cuando es no está nada cómodo, se pasa es nada. nada sí eso me lo dicen todos que vienen dice y, y por qué no alargamos claro. porque no hay más tiempo porque bueno, vienen los siguientes... hay muchos días ¿eh? puedo volver cuando quiera esta es tu casa Antonio Muchas ojalá gracias. nos volvamos a ver Desde en, luego en sí. algo de, de entrevistas y demás y nos vayas contando cómo vas que en fin nosotros a todos nuestros Alicantinos de la provincia pues les seguimos y estamos muy orgullosos porque yo sí que te he visto uh -huh. en vídeos eh, hablando de ASPE, hablando de Alicante Siempre. y exportándolo por todos los lugares de España y del mundo. Eso nos honra sí. y, y bueno, y muy orgullosos, lógicamente, de vosotros que estáis ahí. Fíjate que en Cadena 100 siempre dice hoy no has hablado del pueblo ni has hablado de tu tierra, no vas a hablar <laughs> y digo, ya es como lo, lo pillo por costumbre, porque Bien. es verdad que cuando alguien entra una llamada de Alicante, yo enseguida me cambia claro el humor, sí. me cambia todo, ¿no? Y es verdad que lo llevo siempre por bandera, tanto Alicante como mi pueblo Aspe, y estoy muy orgulloso de, de ser Asperico y Alicantino. Pues te lo agradecemos de corazón. Pues señores. Esto es Soundfist del Poble. Eh, tenemos una serie de personas, eh, chicos, chicas, que nos trasladan ese nombre, esa identidad nuestra, vaya por donde van, triunfan en lo suyo y la verdad es que estamos súper orgullosos de ellos, eh, de que sean nuestros alicantinos que, 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 que están por el mundo y lógicamente triunfan en sus sectores. Antonio en el sector de, de la radio, de la televisión, de, de actor también, a ver si le podemos ver en algún en alguna serie o, o película que siempre nos honra. La semana que viene, más.